Hola, dears. Jueves de Dimash. Aquí me tienen una vez más. En este caso, vamos a hacer una reacción de una canción bastante diferente, por lo que me cuentan, que es Go Go Power Rangers. Estoy súper ansiosa de saber cómo lo ha cantado Dimash Kudaibergen. Soy Ceci Dover, tu vocal coach, y si no lo has hecho todavía, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y si quieres tener tu reacción especial, puedes colaborar con el canal directamente en Patreon. Te dejo el enlace en la descripción. Cascos dentro, let's go. ¿De verdad me estás diciendo? Ay, no me lo imagino para nada cantando este tipo de música, ¿eh? Bueno, que empieza fuerte Dimash. Vamos, es que no me lo imagino. Estoy flipando en colores, de verdad. Es que estoy flipando en colores. De verdad, Dimash es como una caja de sorpresas, Dimash. Tú abres la caja y no sabes lo que va a salir. De verdad, madre del amor hermoso. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Él está cantando, es como una música tipo rockera, ¿no? Fuerte. Pero él, en su voz, está cantando en un modo central muy, muy, muy potente, ¿eh? Con ese tono característico que tiene Dimash. A ver, ¿en qué tono está? Bueno, está súper cómodo cantando, ¿eh? Vamos, súper, súper cómodo. Vale, está en una cuarta octava. No está haciendo ningún esfuerzo aquí. Él está súper, súper cómodo cantando en la cuarta octava. Pero es fuerte, ¿no? Es una voz central muy potente, muy fuerte, directamente. No hay estos matices que él suele utilizar, de bajar, subir. No, no, no. A toda máquina, está dándolo todo. Go, go, Power Rangers. No me lo creo. Go, go, Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers. No me lo creo. Lo que sí veo, madre mía, más allá de, bueno, utilizar técnicamente, está siempre haciendo lo mismo, ¿no? Digamos, está en el mismo volumen, repitiendo la misma estrofa, no tiene demasiada complicación la canción, ni siquiera a nivel vocal, no, para él no es de momento complicado lo que está haciendo, ¿no? Pero lo que sí veo es que se lo está pasando pipa, es que se lo está pasando súper bien, se le ve esa sonrisa picarona que tiene en determinadas grabaciones, en determinadas canciones que hace, se lo está pasando muy bien. Me encanta este Dimash cuando lo veo que se lo pasa y lo disfruta y te hace disfrutar, ¿no? Más allá de si te gusta o no este tipo de música, te hace disfrutar de lo que estás escuchando. Me encanta. Ya sabía yo que por algún lado tenía que explotar, es que si no, vamos, es una pérdida de tiempo Dimash sin explotar una canción. Ya nos metemos en una mixed voice y esto es una quinta. Vamos a volver a escuchar esta última nota que no me queda clara cuál es. Maravillosa, esta es una escala en belting, luego pasa a su famosa mítica mixed voice sin despeinarse, ¿vale? Es una maravilla. A ver, ¿qué nota fue esta?
Me parece que es un fa sostenido 5. Si mi oído no me falla y si mi piano tampoco, es un fa sostenido 5 en plena mixed voice. Madre del amor hermoso. ¿Se dan cuenta cómo se ríe? ¿Cómo se lo está pasando súper bien? Madre, ¿alguien tiene algo de cómo se grabó esto? Porque es que me encantaría ver qué pasaba, por qué se reía tanto. Me encanta. Haciendo ahí atrás, madre mía, ya está improvisando por atrás. Claro, es que la canción es muy fácil, para él. Él puede, la puede dar vuelta como quiera la canción. Y lo que está haciendo ahora es la base melódica, go, go, Power Rangers, la base melódica, y detrás está haciendo 20.000 florituras en, como registro de soprano, en mixed voice. Ahí lo está dando todo atrás, pero claro, lo tiene tan atrás que se escucha muy poquito. A ver, voy a dar un pelín para atrás a ver si podemos captarlo. Eso lo pude captar. A ver. Más, está en la quinta octava haciendo estas florituras. Esto es un re sostenido, do sostenido, 5. ¡Ay, yo estoy escuchando atrás! Está haciendo madre del amor hermoso. Se ha metido, madre mía, ya se metió atrás, se ha metido en la sexta octava y ha llegado a un do sostenido 6 en estas florituras que está haciendo. Madre mía, es que lo han puesto muy atrás. Está la melodía principal, está muy adelante. Podrían haberlo puesto un pelín más adelante lo de atrás para poder escucharlo bien. De verdad, y encima súper corta, no me lo puedo creer. Ha terminado en un sol sostenido 5. Vamos a escuchar el final de vuelta. No sé si es una mixed voice o es una head voice. De verdad, este chico me descoloca. Mixed voice. Oh my gosh. Oh. Gosh, no me lo imagino. Me ha sorprendido tremendamente. No me imaginaba yo Dimash cantando Go Go Power Rangers, cantando ese tipo de música. Es que de verdad, es que no deja de sorprender. Es tan versátil Dimash. Te puede cantar algo que te destroza el alma, te puede cantar algo que te muere de la risa. Es que toca un montón de palos, ¿no? Como decimos aquí. Y eso es maravilloso. Un cantante que pueda ser versátil y que lo pueda cantar todo, no se limita, ¿no? Eso es fantástico, es maravilloso. Chicos, me ha encantado poder reírme por fin. Porque llevo varias reacciones donde me pongo bastante triste. Pues hoy me ha encantado poder reírme, poder disfrutarlo y poder verlo cómo se ríe, porque tiene una sonrisa maravillosa. Ha sido un espectáculo total ver cómo ha estado todo el tiempo ahí dándolo todo en Go Go Power Rangers. Chicas, les mando un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones son indispensables para que este canal pueda seguir adelante. Así que les mando un besito muy grande desde Barcelona. Muy buen trabajo para todos. ¡Muah!